¿Pero qué será de su suerte durante tantos días? Claro, ¿no? Y además, ¿cómo tratarlo, no? Las personas que puedan encontrarlo, quizás ahora que lo han identificado, vestía un pantalón azul, una casaca ploma, sí. Tenía una gorra con una visera roja y tenía, pues, una mascarilla. Es un paciente, pues, que tiene un tratamiento y ojalá alguien lo haya visto y pueda dar parte para que esta familia esté tranquila, porque perder un familiar... ¿no? De que se desaparezca. Y en estas fechas justo sí. Es mucho más agobiante, más desesperante. Y bueno, muchos tenemos un adulto mayor en casa. Yo tengo dos. Yo ¿no? también tengo. Y papás. Definitivamente, claro, uno dice, pues, ¿cómo lo cuido? ¿Cómo evito que se me pierda? Me ha pasado, ¿no? Que de pronto mi papá en la noche salió a comprar y eran las 11 de la noche. Entonces se desorientan un poquito. Uh-huh. ¿Qué cuidados debemos tener con claro. un adulto mayor? No, porque hay algunos que ya tienen pues sus lagunitas mentales. Tienen quizás un tema de salud mental, demencia, o tienen pues principios de demencia o de Alzheimer. Y lo vamos a consultar ahora con un geriatra. El geriatra es pues, la geriatría es la especialidad dedicada, orientada al manejo del adulto mayor. El doctor Carlos Sandoval, geriatra, está con nosotros el día de hoy para darnos esas pautas que todos debemos saber en familia para poder cuidar a los adultos mayores. ¿No? ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días. No, gracias a usted. Estos casos son bastante frecuentes con nuestra producción. El día de ayer hablábamos, 4 reportes tenemos de adultos mayores desaparecidos en lo que va de la semana. ¿Por qué se pierden tanto los abuelitos, doctor Sandoval? Bueno, primero, una pena, ¿no? Y una solidaridad con esta familia claro. que deben estar desesperados. Como ya lo comentamos el otro día, el envejecimiento es heterogéneo. Entonces hay gente que llega a avanzada edad en excelentes condiciones y otros que no llegan en buenas condiciones. Existe un punto intermedio que se llama el deterioro cognitivo, que no es demencia, sino es cuando la persona se olvida, pero todavía se vale por sí solo y todavía puede ir a comprar pan dentro de la panadería del barrio. Claro. ¿En un área? En un área, que es su ruta, su rutina, entonces todavía puede salir. Eso se llama deterioro cognitivo. Pero si esa persona ya no puede valerse por sí misma, ya pasa a ser demencia. Porque la demencia no solo es memoria, sino abarca otras funciones cognitivas como la atención, orientación, cálculo, juicio, razonamiento, comprensión, es mucho más completo. Okay. Si sigue avanzando la enfermedad, ya el paciente empieza a alucinar y a tener delusiones y finalmente se convierte en dependiente. Pero cuando están en el nivel de deterioro cognitivo hay que tener mucho cuidado porque si va a ir solo a la panadería del barrio o a la farmacia del barrio, no hay problema. Hay barrios que son enrejados y los vigilantes conocen a los vecinos, ahí no hay problema. Pero hay que tener mucho cuidado porque si vemos que ya ese adulto mayor está desorientándose demasiado, no es conveniente mandarlo solo. Y puede pasar de estar bien, de orientarse de un día para otro, así, ¡plac!, desorientarse, sí. ¿O va a dar señales? No, puede ser de un día para otro. Claro, pero mucha gente, pero si estaba bien, si se iba a su cita, si conocía su ruta. O sea, de un momento a otro puede haber ese cambio. Y acá viene un concepto nuevo que se llama el anciano frágil. ¿Qué significa? De fragilidad, que es como un cristal que si lo ponemos al centro de la mesa, como el que está ahí, no se va a caer. Uh-huh. Pero si lo ponemos al borde, cualquier desequilibrio hace que se caiga. Uh-huh. Y generalmente esos desequilibrios son las infecciones. Uh-huh. Entonces el paciente estaba perfectamente bien y de repente empezó a alucinar. ¿Pero qué pasó? Uh-huh. Entonces, hazle un examen de orina. Uh-huh. Tiene que ver la orina. Hazle un examen de orina y salió positivo. Esa infección, uh-huh. o puede ser orina, puede ser garganta. Eso es infecciones. Y después cualquier problema metabólico, que no tomó sus remedios para la diabetes y la glucosa le subió. Le trepó, sí, la glucosa es... O no le dieron poca sal, y hizo una hiponatremia. Entonces, por eso se llama frágil, porque es como un cristal que se puede quebrar. Uh-huh. Y si no se interviene rápido, inmediatamente, ese cristal quebrado se queda quebrado. Porque la idea es que esa persona vuelva a su estado basal. Doctor Sandoval, ¿cómo darme cuenta? ¿Cuáles serían, para aquellas personas, familias que nos están viendo, dicen, ok, ¿cómo me doy cuenta en qué estado está el abuelito, claro, el adulto si mayor es frágil, de la casa? Si está en un deterioro cognitivo o ya si dependiente. Está en una demencia. El anciano frágil es bien fácil. Hay unos criterios de fragilidad. Y uno es la velocidad de la marcha. El aquel anciano que ya camina lento se llama anciano frágil, que camina despacito, pero todavía es independiente. Sí, claro. Inclusive con su bastoncito va solito. Uh-huh. Si se quiebra, ya no es frágil, ya pasó a dependiente. Okay.
el apretón de mano. Inclusive hay unos aparatos que miden la fuerza de presión, que se llaman dinamómetros. O sea, si yo siento que cada vez me agarro la mano más suavecito, exactamente, está perdiendo entonces esa independencia. Y de ahí vienen otros criterios, como se llama, que es la fatiga, que están constantemente cansados, y una pérdida inexplicable de peso. Doctor, mi mamá está bajando de peso, pero come bien, no tiene un tónico, un jarabe, algo. No. Entonces le pido sus exámenes de hemoglobina, proteína en sangre, y están bien. Le digo, tu mamá no está desnutrida. Esos son los criterios para diagnosticar fragilidad. Y para diagnosticar deterioro cognitivo, si la persona ya empieza a olvidarse de lo reciente, pero ya de una forma exagerada, dice, hija, ¿cuándo me visitas? Que te extraño. Y la hija entra en pánico porque ha estado en la mañana. Dice, mamá, yo estaba en la mañana, entonces ya ahí no está bien. O no se acuerdan, obviamente, de pues lo que pasó en ese día, pero se acuerdan lo que pasó de su niñez, ¿no? Te rezan, ayer, ¿no? Te rezan el Padre Nuestro en latín. Yo tengo un paciente que se para y lo reza en latín porque lo aprendió de niño. Pero no se acuerda que almorzó. Dice, uy, qué rico, arroz con pollo, hace años que no como. Y has comido la semana pasada. Esos son. Entonces, lo que ha sucedido. ¿Es normal también en los adultos mayores? No, no es normal, es enfermedad. O sea, lo que pasa es que son frecuentes y lo frecuente no hace que sea normal. Por ejemplo, la incontinencia urinaria es muy frecuente, pero nunca va a ser normal. El Alzheimer es frecuente, pero no es normal. Ok, ok, sí, lo entiendo. El tema de las infecciones también son muy frecuentes en los adultos mayores, ¿no? O sea, infecciones por todo. Urinarias también, ¿no? También tienen. Sí, y eso es, como le digo, el punto de corte, de quiebre, porque la persona está bien y de repente viene la infección y a veces estas infecciones hay neumonías que debutan con caídas. No debutan con la clásica neumonía que es la falta de aire, todo fatiga, sino se caen. Se caen. Doctor, mi mamá se ha caído dos veces en un día. Pídele una placa de pulmones. Tiene que ver la placa de pulmones. Sí, sí. Vemos la placa y está la manchita ahí de la neumonía. Doctor, ¿es verdad que a los adultos mayores no les da fiebre? No, a un porcentaje no les da fiebre. Precisamente por la fragilidad, su reserva está muy lenta. Un joven de 20 años tiene un resfrío y hace 40 de temperatura porque su sistema inmune está al tope. El adulto mayor puede tener una neumonía que es mucho más grave y no hace fiebre. Pero no podemos generalizar, no podemos decir los adultos mayores no hacen fiebre. Algunos. Sino un porcentaje, generalmente entre el 25 y el 30% no hacen fiebre. Me ha pasado, Fer, porque a veces era como que mi papá estaba muy decaído. Yo le decía, ¿no? Ignorante yo, era, pero no tiene fiebre. Pensé, ah, debe tener una infección, pero no tiene fiebre. Entonces se me dijeron, no, es que no todos los adultos mayores hacen fiebre. Puede estar en un cuadro, pero la fiebre ya en un adulto mayor no es un indicador. ¿No? El decaimiento es lo más importante. Y la desorientación. Sí, totalmente. Y mi papá pensaba que estaban en la clínica. Este paciente que se ha perdido probablemente tenga una infección o probablemente no ha estado tomando sus remedios. Entonces está descompensado. Doctor, ahora, hay algunos que también no tienen una resistencia física para caminar muchas cuadras, ¿no? No usan bastón, pero ¿es importante hacer alguna terapia de movilización muscular, de fortalecimiento quizás, de esa masa muscular ya perdida para que pues, puedan sostenerse de pie de mejor manera o tener una marcha mucho más segura? Definitivamente sí, porque cuando la pérdida de la masa muscular se llama sarcopenia, que se va achicando el músculo. Y empieza a los 40 años, ¿eh? Desde los 40 y va aumentando, progresando 50, 60, 70, 80, y cada vez el músculo más se va reduciendo. Ojo, el órgano del envejecimiento es el músculo. Si queremos tener un buen envejecimiento, tenemos que desarrollar músculo. Y el ejercicio no aeróbico. El aeróbico es muy bueno, lógicamente, para el corazón. Pero para el envejecimiento es el ejercicio anaeróbico, las pesas. El que nos va a resistir, el que va a soportar nuestro esqueleto, exacto, es el músculo. Para que la columna no se vaya, no se desvíe. No, y siempre está, no, párate derecho, porque, ¿no? Porque yo tengo a mi papá también, y se suelen encorvar derechito, para que no. Ahora, si ya no tienen oportunidad de ir a un gimnasio, hay formas, hay en YouTube ejercicios en casa, agarran una silla y hacen sentadillas. Hay una serie de rutinas. Los adultos mayores tengan una rutina de ejercicio. Fundamental. Ok, ahora el tema de los medicamentos, doctor Sandoval, a un adulto mayor no se le puede automedicarse, ¿no? Si es riesgoso para cualquier persona, más aún para un adulto mayor, debe tener una rutina y ser muy riguroso con los medicamentos que debe consumir. Siempre, en un adulto mayor no se puede automedicar.
Y es más, cuando ya el adulto mayor está tomando mucho tiempo, los mismos remedios hay que evaluarlo. Por ejemplo, si el paciente adulto mayor tiene una insuficiencia renal y su riñón funciona al 50%, quiere decir que un medicamento lo ingiere y elimina solamente el 50% y se queda otro 50%. Entonces, si le das un medicamento que se elimina por el riñón, es como si le estuviera dando el doble de la dosis. Y si el riñón sigue funcionando menos, el triple de la dosis. Pero a veces el adulto mayor tiene varias enfermedades: insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, asma, EPOC, Parkinson. Entonces la lista es grande. Claro. Y hay que tener mucho cuidado a la hora de medicar a un adulto mayor. También, para que no se desorienten, es el tema de trabajar siempre la memoria, ¿verdad? Para tener en actividad neuronal y que esté en alerta para que pueda él conectar, porque a veces si están enclaustrados, están metidos en casa y no hacen ningún ejercicio mental, pues la memoria también empieza a decaer, ¿no? Tres cosas: actividad física, mental y social. Social. Estos clubes del adulto mayor son fabulosos. La iglesia, los rosarios, es más, que no estén metidos en el cuarto, que salgan a comer en el comedor con todos. Es verdad. Y es interactuar. Pero a veces lo tienen en el cuarto, en pijama, con un cuarto oscuro, sin ventilación. Claro, se está apagando. Una velita, se deprime y como usted dice, su cerebro no empieza a trabajar. Entonces es importante que, aparte de que lea, estudie y haga sus crucigramas, también interactúe con otros. Claro, y hay alguna edad en que ya debemos empezar ya a hacer sudoku, sopa de letras, memorizar canciones. Bueno, esto es toda la vida, ¿no? Es un hábito. El que tiene el hábito de la lectura lo tiene, por decir, pues desde joven y tiene una continuidad. ¿Eso nos asegura una vejez esa parte? Claro, yo tengo pacientes que han leído pues toda su vida, entonces para ellos no tienen ningún problema en agarrar una novela de 1000 páginas y... Doctor. Y leérsela. El carácter, el mal humor. Es parte también de veces de los adultos mayores. ¿Esto por qué se da? Es una característica. Acentúan, pues, todo. Porque parece que a veces todo le molesta. Mire, le llegan mucho. Generalmente uno es reflejo de lo que ha sido el colegio. Pero antes. El bromista del colegio, si va a seguir siendo el bromista a los 25 años, cuando se reúnen los compañeros, y después a los 50. ¿Y por qué? Volvemos a ser como niños, ¿no? Volvemos a ser como niños al final de esta etapa de la vida, ¿no? Yo veo a mis papás y tengo la suerte de tener los dos vivos, ¿no? Y se empiezan a discutir como dos niñitos, ¿no? Mi mamá le dice, tú que no quieres tomar, tú, no voy a decir la marca, estos batidos para, ¿no? Que son los que tienen todas las vitaminas, los minerales, ¿no? Para los adultos mayores, ¿no? Tienes que tomar tu tal, no come fruta, no toma la sopa, no esto. Su hijo es. Es su hijito. Y mi mamá tampoco es una mujer joven, ya más de 80 años. Claro, o sea, íbamos a lo del carácter, ¿no? Sí se acentúa porque hay muchas frustraciones. Pues. Uno ya no es el mismo de decir, yo antes subía 2 baldes de agua al segundo piso, ahora ya no lo puedo hacer. Y le da frustración no poder hacerlo. Y aparte estaban acostumbrados a tener plata, de decir, ¿sabes qué? Quiero un pollo a la brasa y comen todos. Como cuando eran los que dirigían el la casa. El hogar, ¿no? Yo era el jefe del hogar. Están ocupando un segundo puesto. Entonces, toda esa cosa lo va frustrando. ¿Cómo los ayudamos en eso? Empoderarlos. Se sientan importantes. Preguntarles, ¿qué opinas? ¿Qué sugieres? Sí. Se emocionan cuando una nieta la llama a la abuela y le dice, abuelita, ¿cómo se hace el caucao? Le dice, mira, vas a picar la papa. Y le explica. Se sienten importantes, necesarios todavía. Entonces, eso es importante, empoderarlos. Sí. Por ejemplo, mi mamá, que aprendió el YouTube... Es feliz porque ahí busca sus recetas, todo, pero en cambio mi papá es nulo para la tecnología y se frustra porque no sabe cómo agrandar la foto, no sabe cómo buscar. En cambio mi mamá, ya está, pero la ves ahí pegada, ¿no? Eso les cambia el carácter, ¿no? Claro, entonces, claro. La idea es mantenerse activos. Hay un concepto y es un derecho humano que se llama envejecimiento activo. Es un derecho humano consagrado por las Naciones Unidas. Y el envejecimiento activo es participar en la comunidad, mantenerse activo, que tu voz y tu opinión
sea escuchada y aceptada. Doctor, y no pues acercarnos a ellos solamente para criticar y cuestionar, ¿no? Porque a veces también los hijos nos convertimos en padres del adulto mayor porque lo estamos cuidando y los paramos regañando. Ay, que no agarres eso, que no te muevas acá, que siéntate, que no, entonces... No, que prácticamente ni toque, claro, porque pensamos que, momento, que va a romper, que se va a caer, que lo va a hacer mal. Llega un momento en que agarras y ellos te dicen, ya, ¿para qué vienes, no? Para eso vienes, mejor no vengas. ¿No? Que lave su plato, que lave su taza, que ayude a recoger, a poner la mesa o a recogerla. Otro mensaje importante es que por más que nuestros padres les demos en la boca, por más que a nuestros padres les pongamos pañal, y por más que a nuestros padres sean dependientes de nosotros, jamás serán nuestros hijos. Así es. Jamás. Claro. Eso no... El respeto se mantiene. Y el cariño, el respeto. O sea, por más que el adulto mayor pues haya que peinarlo, vestirlo, nunca será tu padre. Tú siempre serás su hijo. Sí. Y tus hijos... Ven. Serán tus hijos, porque todos lo ven. Ven claramente el cariño que uno ha expresado con sus padres, ¿no? Justo ayer estaba con mis abuelos y los niños, ¿cómo captan todo eso? Y ese amor, ese trato, ese cuidado, uf, lo adoptan rapidísimo. Y así te tratarán tus hijos cuando a uno pues le toque envejecer. Definitivamente. ¿No? Bien, muchísimas gracias, doctor Sandoval. Gracias por todas estas recomendaciones. Los vamos a invitar más seguido. Sí, porque las chicas Padomi necesitan una atención de calidad. Chicas Padomi, claro que sí, ¿no? Que las quieran mucho. Un saludo, ¿no?, a las chicas Padomi. No se lo vayan a perder, chicas Padomi, ¿eh? Si no, tengo que poner su foto en los postes. No se pierdan. No se lo vayan a perder, pónganles un GPS ahí. Hay aplicativos. Hay un reloj. Hay aplicativos que tú puedes pues enlazar a la familia, ¿no? Sí. Tener un seguimiento para saber por dónde se... En los zapatos hay uno. También. Yo he visto un reloj, ¿eh? Lo traen así por AliExpress, el reloj que te da la ubicación, el GPS del adulto mayor, así es que sale. Pero lo más importante es pues mostrarles siempre mucho cariño y que se sientan útiles, valiosos, porque caray, ¿no? La experiencia que ellos tienen puedes resolverte mucho más cosas que cualquier texto que encuentres en internet, ¿no es cierto? Claro que sí, doctor, muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias. Gracias por haber venido. 9:23 minutos, ya que hablamos de ejercicios. Yo te voy a ayudar a cuidarte cuando seas un ancianito. A tus chicas de la casa, cuando ya se cansen, ahí me tendrás amigo, al costado, siempre cerca tuyo.